Buenas, gente, estamos en Divine Light. Capítulo, no lo sé, pero vamos a hacer el capítulo final. ¿Es posible que me falte alguna misión secundaria? Pero bueno, aquí en el mapa ahora mismo no me lo marca. No me lo marca, o si me marca, no me he enterado. Pero vamos a ir a hacer la misión final. La misión final de Rice, que es aquí, enfrentarnos a él. Vamos a ir a hacer esta. Y aquí este va a ser el último capítulo de Dying Light ya. Más adelante, como dije en el capítulo anterior, va a haber más Dying Light porque quiero hacer los desafíos estos. Este, por ejemplo, de aquí, ir a prisión, tal. No los he jugado nunca esos, ¿eh? Pero bueno, los meteré en una lista. Mira, aquí este me tiene que dar una recompensa, el Jafar. Que me la suda la recompensa realmente, ¿eh? Haremos los desafíos estos y luego empezaremos con el DLC de The Following, que ya es en otra zona aparte. Es una zona en la que nunca hemos estado. Es una zona conocida como el campo. Y bueno, pero para eso primero vamos a matar a Rice, que estaba en esa torre, si no me equivoco. Vamos, espérate, voy a seleccionar la misión mejor. Extracción. Aquí tenemos desafíos, pero como veis no tenemos ninguna misión. Pone que es difícil la misión, ¿eh? Y sí que la recuerdo difícil. La recuerdo y bastante difícil, ¿eh? Que muchas veces yo cuando la jugué por primera vez me la pasé y dije, no sé cómo coño y paso esta parte. De puta coña. A ver, es difícil, pero no imposible. Esta es la torre de Rice. Ahí veis la marca de Rice. No sé si hay que pasar por aquí. Estás a punto de entrar en el final del juego. Esta parte del juego se juega en modo de un jugador y no podrás volver a otros mapas. Podrás volver a explorar Harran después de terminar. Es decir, si entramos, hasta que no lo acabemos, no podemos hacer otra cosa. Vamos para adelante. Rice ha llegado a un acuerdo con el Señor y va a escapar de Harran con los datos de la investigación. No va a escapar. Si podemos impedirlo, este no escapa. Bueno, ahora nos estamos aquí con la Anticina, tío. Siempre en los momentos más importantes. No jodas. ¿Voy a ir drogado o qué? No me acordaba yo de esto. A ver, recuerdo partes de esta misión, pero no todo, ¿eh? No tenemos energía. Claro, bueno, la anticina no, el contagio este. Ahora. Vamos cargando la energía muy, muy lento, ¿eh? A ver, ahora. Carga muy despacio la energía. He oído un zombie, ¿eh? Los ha Cállate. matado a posta, No ¿eh? tengo ganas de oírte. ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? Me Mira alegro. qué vacilón. Vale, esta parte recuerdo que me costó en su día, ¿eh? Pero ahora no me va a Mucho costar. mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. Oh, la manifestación de mi voluntad. Venid a mí. Su puta madre. Ya decía yo que esta parte me costó en su día. Ahora recuerdo por qué. Hostia, hostia. Que como me tire para atrás. Tenemos que pegarle tiros, ¿eh? Cuidado.
Coño, cúrate, cúrate, cúrate. Es que el tocho no es el problema. El problema son estos pesados. Le hemos quitado el casco, ¿eh? Vale, creo que ha caído. ¿Qué respawnan infinitamente o qué? Muere, hijo puta. Siguen saliendo, ¿eh? Pues vámonos. Hay otro demoledor. Corre, Crane, corre. Eso hago. Los esclavos se os da bien. Corre o muere. Mira, otro demoledor ahí, hay que correr aquí. No tenemos gancho, creo, ¿eh? No sé cuál es la ruta. No, es para atrás. Cúrate. Mira todos los que hay, ¿eh? No. Creo que me han pegado algún pedrazo o algo, ¿eh? Claro, esto es mejor no estar perdiendo el tiempo. Simplemente correr. Mucho mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. Vale, nos quitamos al tocho. La manifestación de mi voluntad. Sube. Y aquí a correr ahora. Corre, Crane, corre. A los esclavos se os da bien. Corre o muere. Aquí no morimos más. Luego empiezan a salir coléricos y de todo, ¿eh? A ver, es por aquí. Creo que me tengo que tirar, ¿no? Maldita sea. El puto niño. No me deja, ¿eh? El puto niño. Tenemos un colérico. Tenemos dos. No, 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 estoy muerto, estoy muerto. Hemos fallado porque el niño ese hay que matarle mucho más rápido. Porque es que luego nos arrincona y empiezan a venir los coléricos y estamos jodidos. Ahora sí. Vale, aquí correr, a correr. Nos sigue un colérico. Hay que pasar de ellos. Nos siguen tres coléricos, ¿eh? No hay que parar, ¿eh? Hijo de puta. Seguimos, seguimos.
Hemos dejado a varios atrás. Nos sigue ahora mismo uno. Dos. Otro que va a salir por ahí. ¡Corre, Crane! ¿Pueden subir por aquí? No lo sé. Pero me siguen como cinco o así, ¿eh? Vale. Esta parte está hecha. Encuéntrate con Rice en la azotea. Puede que ¿te ha gustado? Un rey. Un rey de barro. Tú sí que eres de barro, gilipollas. Aquí fue donde... Toma, la arena, ¿no? Del este, donde mató al Cere, creo. Acepta una ofrenda para el rey. ¿Qué me vas a dar? ¿Un zombie? ¿Por dónde no coño puedes es? Matarme. No puedes vencerme. No tengo el gancho. Qué putada. Ni siquiera puedes alcanzarme. Ahora lo vemos. Vale, es por aquí. ¿No? Sí, por aquí. No, por ahí no podemos subir. Tiene que ser escalando. A ver, sé que es por aquí, pero no recuerdo por dónde era. A ver, con el poder que tengo este de... Bueno, habilidad. Con eso... No, con eso me mato. Vale, quería ver si podía hacer... Una especie... No sé cómo se dice la palabra. O sea, apoyarme con las dos manos en la pared y luego subir otro poquito más. A ver dónde nos deja. Bueno, nos deja aquí, vale. Menuda entrada. Puede que seas un rey. Un rey de barro. A ver, ¿dónde estaba? Yo sé que es por aquí. Toma, Crane. Espérate, a lo mejor metiéndonos por dentro, ¿no? En vez de por arriba. Acepta una ofrenda para el rey. No puedes matarme. No puedes por aquí, vencerme. ¿No? Ni siquiera puedes alcanzarme. Vale, subimos un poquito más y el ascensor ahora. Ya verás la paliza que te meto, Ray. Aún así, lo intentas una y otra vez. Deja que yo ponga el acompañamiento. El acompañamiento se refiere a los zombies, ¿no? Imagino. Esta misión es de mucho pegar, mucho parkour. Interpretada por esclavos para un esclavo. Vamos, 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 más rápido, coño. Vamos a subir a la parte más alta del juego, ¿eh? O sea, un vértigo de cojones. Ahí hay un zombie. Bueno, hemos subido bastante. Hola. Morió. Anda que no hay zombies aquí, ¿eh? Creo que es por aquí. Coño, Karim. Rice dijo que vendrías. ¿Te ha disparado él? ¿Te han disparado? ¿Qué coño está pasando? Esto es lo que obtenemos por intentar ganarnos la vida. Rice nos ha traicionado. Voy para allá, Karim. Era de esperar. Voy a subir y voy a matar a ese hijo de puta con mis propias manos. Por aquí. No. Hemos colocado minas en los dos pisos por encima de nosotros.
sube por el segundo bloque. Sube lo más alto que puedas. Después podrás llegar aquí. Te echaremos de menos, Karim. Sí, está todo lleno de estos explosivos, ¿eh? Pues lo que decía, esta misión es de mucho pegar, mucho parkour. No tendré que saltar allí a la grúa, ¿no? No me acuerdo de esto. A ver, es que lo único que se me ocurre, me dice que vaya para allá. Pero si me tiro allí, ¿qué hago? Podría cruzar para pasar hacia otro lado, pero... Es que si muero mal, y si no muero mal, porque a lo mejor no tengo forma de volver. Vamos a intentarlo. Vale, creo que era por aquí. Vale, por aquí. ¿Quién ha dicho eso? Ha sido Karim quien te ha advertido, ¿no? Hice bien en dispararle. Sí, le ha disparado el Rice, el cabrón. Algunos dirán que es poco deportivo por mi parte dispararte así. Me gustabas más cuando no hablabas tanto. Pero considera esto como una cuestión de, llamémoslo, igualdad de oportunidades. ¿Qué entiendes ese concepto, no? ¿Dónde estás? Vale, es por aquí. Hay que subir todo lo que se pueda. Dame cuidado aquí, ¿eh? Dame más zombie rice. Qué vértigo, chaval. Y todavía no hemos subido arriba del top. Coño, cuidado con este. Vale, esta parte complicada, ¿eh? Su puta madre. Bueno, nos deja ahí, si no me equivoco, ¿eh? Esta parte hay que tener mucho tacto. Y yo no lo tengo. Tengo miedo. Vale, podríamos saltar a la ventana. Pero creo que va a ser mejor, por si acaso, saltar aquí. ¿What? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Cómo venía ese corriendo? Vale, no, era el otro. ¿Qué hacía yo? No he visto al que explotaba. He visto al otro y digo, ¿cómo coño ha hecho eso? Imagino que es por ahí. Creo que hay uno de los que escupe, ¿eh? Todavía tenemos que subir mucho más alto. Eso sí, nos va a dar bastante agilidad todo esto. Hay un demoledor ahí que no nos puede hacer daño porque estamos protegidos. Parece que eso te ha dolido, Crane. No, si ni me ha tocado. Permíteme que contribuya a tu sufrimiento. Ya estamos altos, ¿eh? Bastante altos. Pero falta más. Hombre, estamos cerca, ¿eh? No sé, yo lo recordaba más largo esto. Él está en la de enfrente, si no me equivoco, ¿eh?
Mira, mira, mira qué altura. Dios, qué puto vértigo. Vale, a ver por dónde ahora. Una caída. Uf. Tengo que ver por dónde subo, por aquí. Vale, tenemos que cruzar para allá. Yo tengo la última palabra, Crane. Mira esto. Esta parte complicada, ¿eh? Sí. Teníamos que haber saltado un poquito antes. Yo tengo la última palabra, Crane. Considérate expulsado. Ahí está. ¿Sabes cuántos hombres me han ganado en combate, Crane? Ninguno. Nunca. Jamás. Ya, pero ¿por qué no te has pegado conmigo? Vamos a mirar un poquito para abajo. Hostia, chaval. Bueno, la torre esa de momento estaría más alta que lo que estamos. Pero cuando subamos... Considérate miembro de un club exclusivo. ¿Dónde te escondes, cabrón? Por desgracia, planeo disolver ese club. Dios, qué acojone, tío. A mí que me dan miedo las alturas. No te levantes, cabrón. Y es que se tambalea para los lados. Venga, venga, venga. Vale, este salto es complicado, ¿eh? He llegado de milagro. Pero en ese salto yo recuerdo que palmé alguna vez, ¿eh? Porque era un salto difícil. Pobre Crane, presa de sus emociones. Consumido por el deseo de venganza. Devorado por el odio. Calla, hostias. A ver si me voy a caer. Esos sentimientos te hacen débil. Joder. Qué mal le he pasado ahí, ¿eh? ¿Por dónde ahora? Vale, estamos en lo alto, ¿eh? Sí, Rice está ahí arriba, si no me equivoco, ¿eh? Hostia, pues yo pensé que esto era más largo. Claro, la primera vez tardé muchísimo más, ¿no? Nos ¿qué pasa, Rice? Caras de nuevo. Esto ya no me hará falta. Lo del Sai. Con él o sin él, eres hombre muerto, Suleiman. Vamos, Crane. No finjas que te importa. ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? Ah, le he dado la A, ¿eh? A mí no me jodas. Vale, a ver si me acuerdo de esto cómo era. Tienes razón en una cosa, Crane. ¿En qué? Suleiman está muerto. Le he esquivado, pero bueno, le he dado la S. Pero creo que no le daba tiempo, a lo mejor. Bueno, primero la A y luego la S. Tienes razón en una cosa, Crane. Suleiman está muerto. Vale, lo esquivamos. Murió junto con su hermano, en esta misma ciudad. Me da, tío. Bueno, SD. Sabía que era la D y le estaba dando. Una cosa, Crane. Suleiman está muerto. Murió junto con su hermano en esta misma ciudad. Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. Mierda, le he dado la A. Le he dado la A sin querer, pensando que iba a ser esa.
Esto es que lo haces en el momento exacto o nada, ¿eh? Suleimán está muerto. Si tardas un segundo más, no vale, ¿eh? Murió junto con su hermano en esta misma ciudad. Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. Yo te lo mostraré, Crane. Sufrirás conmigo. No creo. Jódete. ¿Te ha dolido? Yo le tiraba por aquí arriba. Le decía, ¿sabes volar? Y le enseñaba. Aunque con eso está muerto ya, ¿eh? Sí. Vamos. No puedes resistirte. Hazlo. No me defenderé. Mátame como mataste a Tahir. Hazlo. No. Que te jodan, cabrón. ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno. Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo. Como zombie. No. Me dejes así, Crane. Demuestra que es... Joder. ¿Quieres callarte de una puta vez? Ahí viene el helicóptero del SAI, si no me equivoco. Y en teoría no sé si nos íbamos de la ciudad. Hijo puta. Dios. No me sueltes. Ahora es el que tiene ventaja. Cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si estuviera atrapado en Harran, esta herida me habría matado. Pero ahora tú te debates entre la vida y la muerte. Mientras el Sai espera para llevarte. Sí, te ha apuñalado en toda la tripa. No sobrevives. Te concedo el honor de decidir tu propio destino. Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir y te concederé una muerte indolora. Resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti. Contaré. Sí, está bien. Toma. Dos. Toma, toma. No, 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 que me caigo, no hagas eso. Jódete. Para abajo, Ray. Parece mi decisión. Gilipollas. Sobrevive a eso, anda. Somos unos héroes. ¿Te imaginas que se cae el camión ahora? Para abajo. Ya veremos. Consigue lo que falta y ven con nosotros. Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda, pero ¿podríamos al menos hacer como que no soy idiota? Necesitáis la cura y está aquí en la ciudad, en algún sitio. Y mientras siga aquí, no haréis ninguna mierda típica del ministerio. Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí. Para ti esto solo es un trabajo. Ya no, ahora no. Contactaré con vosotros cuando haya decidido qué hacer. Entonces no nos vamos, ¿eh? No tienen la cura. Crane, ¿puede oírme? ¿Qué pasa, Camden? Sí, le escucho. ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar y los resultados son, bueno, decir fantásticos es quedarse corto. Ha encontrado la cura. Si recupera los datos de Cere, seguro que encuentro la cura. Está bien. Lo hablaremos cuando volvamos a vernos. Vale, supongo que ahora nos bajarán, ¿no? Porque como tengo que bajar yo de aquí a pata. Os habla Ayo. Ya sabéis lo que hay que hacer.
Id al refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Buenas noches y buena suerte. Pues nada, gente, aquí acaba el juego. Para mí es un juegazo. La historia es verdad que no considero que sea una historia que digas tú qué buena es la historia. No es mala, pero tampoco me parece una gran historia. Eso sí, la jugabilidad es brutal. Pues lo dicho, aquí acaba el juego y más adelante empezaré a subir los DLCs de... No tengo todos, pero tengo algunos. Subiré los que tenga de los DLCs de Dying Light y el de The Following. Lo subiré en listas de reproducción aparte. Y el Dying Light 2, pues cuando salga, también es un juego que me gustaría traer. Pero bueno, de momento lo dejamos aquí y poco más. Nos vemos en el próximo, que será uno de los DLCs, en otra lista de reproducción.